La felicidad no es un derecho, la felicidad realmente es un deber. Eso es lo, por lo menos lo que nos dice Facundo Cabral. Y de verdad que hay que hacerle caso, porque cuando yo soy feliz, estoy irradiando felicidad a la gente que me rodea. Y eso de verdad que vale la pena. María Martínez es mi invitada con quien voy a hablar sobre este tema tan interesante de la felicidad, que además hay que empezar por explicar que es muy diferente al placer, que no se confundan. Así es, Juan Carlos. Eh, ¿Cómo estás? <laughs> Eh, bueno, sí, la felicidad eh, es diferente al placer. Los seres humanos generalmente estamos eh, relacionando la felicidad con el placer y son dos cosas bien diferentes. El placer tiene que ver con momentos, situaciones, personas. ¿sí? Te da momentos de, de placer comerte un helado de chocolate, por ejemplo. Te da un momento de placer hacer el amor con tu pareja. Te da un momento de placer disfrutar de un atardecer. Te da un momento de, de placer eh, caminar por la playa. A algunas personas, a, las, a otras no. La, el placer es subjetivo, ¿sí? Eh, es subjetivo porque, pues digamos que mm, depende de mis gustos. La felicidad es un estado, es un estado que yo decido tener independientemente de si otra persona está, de si me como el helado de chocolate o no, de, si, de lo que esté pasando en mi vida. Por eso es diferente. María Emma, otro paradigma que hay que empezar a romper con nuestros televidentes es confundir también éxito con felicidad, que son dos conceptos diferentes. Completamente diferentes, Juanca. Eh, mira, generalmente los seres humanos pensamos que cuando somos exitosos, entonces vamos a alcanzar la felicidad. Y ese es un paradigma que tenemos. Y conozco gente altamente exitosa, ¿cierto?, que es supremamente infeliz porque los he tenido en terapia, porque he trabajado con ellos eh, como su terapeuta. Entonces, la, el éxito no es quien te da la felicidad, es el estado de felicidad que yo decido tener, lo que me permite ser exitosa en mi vida. Porque es que también el éxito es subjetivo y tiene que ver con mis deseos y con lo que yo quiero lograr en mi vida, ¿cierto? Digamos que para el gerente de, de una empresa multinacional, éxito es estar ahí, ¿sí? es eh, él posiblemente puede identificar eso como éxito. Para mí no. Puede que para un pescador que está en, eh, en el mar, el éxito sea que le fue bien en la pesca. Exactamente, simplemente es eh, eh, coger el pescado necesario para el día de hoy. Eso es éxito para él. Para mí éxito puede ser que cuando se me caiga una, una galleta untada de mantequilla, no me caiga por el lado de la mantequilla hacia el piso. Eso puede ser éxito para mí. María, Emma, otro tema que me parece muy importante es el que tiene que ver con las formas de comunicación entre el cerebro y el corazón. Sí, Juan Carlos, mira, el Instituto Germart en Estados Unidos ha, ha logrado eh, identificar cuatro formas a través de las cuales el cerebro y el corazón de los seres humanos se conecta. Eso quiere decir que damos validez a, a la teoría cognitiva de la psicología, donde un pensamiento genera una emoción y una emoción genera una acción. Si yo pienso constantemente eh, en la felicidad, voy a generar el estado de felicidad desde la emocionalidad y acciones de felicidad y de alegría en mi vida. Sí. Yo creo, Mariama, que es muy importante que usted nos dé eh, algunos consejos prácticos que podamos seguir para aumentar nuestros niveles de bienestar. Juan, es muy importante empezar a cambiar la pregunta. Los seres humanos estamos condicionados a pensar en lo negativo. Usted tiene hijos, ¿cierto? Cuando llegan las, 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 las calificaciones de su hijo, generalmente les preguntamos cuántas materias perdió. ¿Qué tal si les empezamos a preguntar cuántas materias ganó? Y empezamos a enfocarnos en lo positivo que tiene el otro. Cuando tenemos una discusión con la pareja o cuando nos sentamos a conversar de algo con la pareja, generalmente estamos pensando en lo que no me gusta del otro. ¿Y qué tal si más bien resaltamos más lo que me gusta del otro? ¿Cierto? Y por efecto de, de un efecto de PNL bien bonito, eh, cuando refuerzas lo positivo, lo negativo tiende a disminuir. ¿Cierto? entonces aumentamos nuestro bienestar cuando empezamos a enfocarnos en las cosas eh, positivas cuando empezamos a identificar que podemos cambiar la pregunta y no enfocarnos en lo negativo sino empezar a enfocarnos en lo positivo e ese consejo me encantó empezar a enfocarnos más en lo positivo que en lo negativo ojo pues que si les gustó obviamente lo van a empezar a aplicar y también con el círculo cercano sí. con la familia con la pareja con los amigos con los hijos todos todos cuidemos de que efectivamente nos enfoquemos en lo positivo es una buena práctica, pero no la haga solo, hágala en familia, hágala con, con la gente que lo está rodeando. Otra cosa que es muy importante es el dolor y aceptarlo como parte de la vida, porque siempre, siempre habrá momentos de dolor, habrá pérdidas, habrá muertes de seres queridos, eh, habrá retrocesos, habrá negocios que esperamos que nos salgan y no nos salen. O sea, eso hace parte de nuestra vida cotidiana. Así es Juan Carlos, entonces los seres humanos le tememos al dolor y el dolor no hay que temerle, el dolor es un sentimiento que llega a nosotros y que no podemos huir de él, hay situaciones que generan dolor en los seres humanos, personalmente viví una hace un año y medio, mi hijo Daniel de 17 años, eh, bueno murió um, en unas condiciones muy complejas, digamos que he caminado el proceso por el dolor diferente al sufrimiento, cierto generalmente bueno, bueno algunas personas caminan por el sufrimiento y no hay que caminar el sufrimiento el sufrimiento te lleva a victimizarte a, 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 a darle vueltas al por qué el dolor te permite avanzar al para qué y cuál es el aprendizaje que generamos. Entonces no es no es la felicidad no quiere decir que la vida tenga que ser perfecta o que todo el tiempo tengamos que estar riéndonos o poniéndonos una una careta de felicidad, no. Cuando llegan momentos de tristeza aceptarlos, cuando llegan momentos de dolor aceptar el dolor, entenderlo y hacer el duelo que haya que hacer y listo. Entender que la vida continúa. Ya entendimos entonces ese concepto de que el dolor hace parte de la vida, de que la vida no es solamente un camino de rosas, siempre vamos a tener dificultades, hacen parte de la vida. Es más, hay que aprender a, a enfrentarlos, a hasta disfrutar momentos complejos, porque sabemos que un momento difícil siempre nos va a salir a, a permitir que salgamos fortalecidos. Yo creo que finalmente eh, María Emma es importante que usted nos dé algunas recomendaciones prácticas, sobre todo para proteger ese estado de felicidad y que lo bueno. mantengamos la mayor parte del tiempo. Bueno, fuera de enfocarnos en las cosas positivas que tenemos, fuera de aceptar el dolor y pues lo que hemos hablado hasta este momento, también es importante, eh, bueno, hay unos protectores de la felicidad. Eh, hablar a solas, hablar a solas es muy importante, eh, dormir bien las ocho horas reglamentarias y darnos la orden de hacerlo, ¿cierto? Eh, alimentarnos sanamente y hacer ejercicio, eh, también es importante reírnos reír es, es un mecanismo para eh, gozarnos la vida sí el sentido del humor no estar catastrofizando cada situación que pasa sino encontrarle las cosas positivas a cada, a cada situación eh, bailar Escuchar música, pero positiva, por favor. Hay gente que todo el tiempo está escuchando música negativa. Está cantando que yo no nací para amar y nadie nació para mí. Exacto. Esa canción, no, por favor. Esa, no, por favor. <laughs> es muy buena para de pronto a veces con los amigos reírse un rato, pero no para tenerla como un himno en la vida. En este momento tenemos canciones muy bonitas que nos llenan de mensajes positivos. ¿Algunas que recuerde, por ejemplo, que podamos recomendar a nuestros televidentes? Eh, bueno. Canciones como Vivir la Vida de Marcán. Hay una muy bonita de Gloria Trevi que se llama Mujer Maravilla. Maravilla de Gloria Trevi es maravillosa, es una canción muy bonita, eh, hay una de Thalia que se llama Brindis por la vida, que también es muy bonita, que celebra La vida es un carnaval también La vida es un carnaval, por ejemplo, sí, canciones que te generen felicidad, estados de felicidad, inclusive pueden ser canciones en inglés, como Happy por ejemplo, que así eh, no entiendas mucho o de pronto quien no hable inglés, eh, tiene una melodía que te genera un estado de activación y de felicidad eh, igualmente, bueno, escuchar música también te activa la felicidad y te protege. Bueno, María, además hay una gran amiga, María Clara Villegas, eh, que escribió un libro, además tiene una conferencia hermosísima, que se llama La gente feliz es más exitosa. Entonces, aquí el llamado que le estamos haciendo a nuestros televidentes es que hay que ser felices y exitosos. Ambas cosas son muy importantes y exitoso ya nos explicaron que no es no tiene que ver con dinero no tiene que ver con una posición eh, social o económica sino que tiene que ver con ese bienestar ese estado interior de paz de relajación de tranquilidad es un estado mental Así es, Juan Carlos. Eh, es una decisión que tomamos. Definitivamente, como arrancaste la, la, el, el programa con esa frase de nuestro gran filósofo fallecido ya, eh, Facundo Cabral: La felicidad es un estado que yo decido en mi vida. Y, y pues, definitivamente, yo decidí ser feliz, aún habiendo enterrado a mi hijo, aún con las situaciones que he tenido que vivir en mi vida. Eh, bueno que me han servido para aprender muchas cosas y para transmitir la información a otros, a mis pacientes y, y, a, y a las personas que me rodean y ser feliz. Bueno, muchísimas gracias María Emma por este tema tan interesante. La felicidad como una decisión, como algo que tiene que estar bajo mi dominio y que es mi responsabilidad. Recuerde que no es un derecho, es un deber porque tiene que ver con que no solo estoy bien yo, sino que también hay mucha gente a mi alrededor que también va a estar muy bien. Así es Juan Carlos. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Muy feliz de estar aquí. Muy bien, que sean muy felices. Este es el programa Negocios para aprender y disfrutar del mundo empresarial.